Buen día, me presento. Mi nombre es el ingeniero Juan Carlos Reyes, ingeniero de proyectos. Trabajo en esta gran compañía, EVAS, y por esta ocasión vamos a presentar nuestra bomba de piscinas. Este modelo en especial es HP2ME200, donde la succión es de 2 pulgadas, la descarga de 2 pulgadas, con conectores para PVC. Es un motor monofásico de 2 caballos. Esta ocasión vamos a presentar cómo se compone internamente nuestra bomba. Contamos con un motor de cletamiento clase F, donde viene un rotor de una sola pieza. Manejamos un sello mecánico con bitón. Sus materiales plásticos, tanto como el impulsor y el cuerpo de la bomba, son especiales para soportar los químicos que tiene una alberca. Tienen un alto vacío. ¿Para qué es este alto vacío? Para poder hacer la aspiración cuando sea necesario en nuestro mantenimiento de nuestra bomba. Contamos con una trampa de pelo y tenemos una mirilla de acrílico para poder observar qué tan sucio está nuestra trampa de pelo y poder hacer un mantenimiento adecuado y a tiempo. ¿Cómo funciona nuestra bomba de alberca? La bomba de alberca cuenta con la succión que viene de la alimentación de la alberca. Posteriormente pasa por nuestra trampa de pelo, que tiene la capacidad de retención de 2.5 milímetros, pasando a su vez por la unidad de bombeo con sus materiales plásticos anticorrosivos, saliendo a la descarga. Después de la descarga, nos conectamos a un filtro de alberca. El filtro de alberca que vendemos en Evans son de zeolita que retienen los sólidos disueltos. Posteriormente, de pasar por un sistema de filtrado, el agua se regresa a la alberca. Ya el agua filtrada, posteriormente volvemos a pasar por la succión, pasa por la bomba, pasa por el filtro, y así tenemos nuestro circuito cerrado por la capacidad necesaria de 5 o 6 horas para poder hacer el filtrado correcto de nuestra alberca. Soy el ingeniero Juan Carlos Reyes, ingeniero de proyectos, trabajando en esta gran empresa que es EVAS, y hasta luego.